El 4 de junio se llevó a cabo la jornada de prevención de incendios bajo el lema Hacia una cultura de la prevención. La jornada tuvo lugar en el marco curricular de la asignatura Seguridad e Higiene de las carreras Ingeniería en Petróleo, Ingeniería Industrial e Ingeniería Electromecánica. Fíjense qué pasa con la nafta. Yo acá tengo apenas una chispita. Con una muy poca cantidad de energía es suficiente para que los vapores que está liberando la nafta entren en combustión. Esa actividad la estamos desarrollando para toda la comunidad universitaria. Está orientado a la prevención y el combate de incendios. Lo que pretendemos es compartir esta actividad con nuestros colegas y nuestros compañeros del resto de las carreras, haciendo una actividad transversal de un tema que nos interesa a todos. Nos interesa a todos no solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista doméstico, si se quiere, o personal. Participaron del encuentro el destacamento de bomberos de Dock Sud, los bomberos voluntarios de Florencio Varela y Daniel Semboraín, jefe de seguridad operativa de la refinería YPF de la ciudad de La Plata, quien compartió con el público la experiencia de combatir el fuego en esa refinería durante la inundación del 2 de abril del 2013. Nosotros curioso no teníamos, porque en el fuego realmente los que trabajamos allá sabemos que no tenés que estar cerca. O vas, tenés tu rol y otra cosa, hacé lo que tenés que hacer y no hagas más de lo que tenés que hacer, porque si no, la logística que por ejemplo ellos mostraron, una persona que no está capacitada, que no está preparada, dentro de esos 6 ítems que mostraron, es lo peor que te puede pasar. El éxito de la jornada estuvo marcado por la concurrida participación de la comunidad y alumnos de distintas carreras de la universidad. La universidad, uno de los roles que tiene y que está en la definición de la universidad, es de vincularse con el medio en donde está y aportarle al medio sus conocimientos y sus experiencias. Entonces nos parece sumamente importante que las distintas carreras aporten a los distintos institutos de manera transversal los conocimientos de manera tal que los demás institutos se beneficien del conocimiento de los expertos que conviven en la misma universidad.